Hello everyone! Hola, hola a todos! Today we're going to learn about the use of like, likes, don't like, and doesn't like. Easy English, let's start! So, like, likes, don't like, and doesn't like. Okay? Para poder utilizar este like, likes, don't like, y doesn't like, necesitamos conocer los pronombres personales. ¿Ok? ¿Cuáles son estos? I, you, he, she, it, we, you, and they. Y para poder hacer diferentes combinaciones. So, these are the personal pronouns and you know it, right? I, you, he, she, it, we, you, they. In this case, you, dos veces. Y el it, que no está acá, es para objetos, animales, cosas, lugares. ¿Ok? So, like means gustar. ¿Ok? Like is the same as gustar. I can say, I like flowers. I like flowers. You like chocolate. We like fast food. They like secrets. ¿Ok? Noten que acá solamente ponemos like. Y después podemos poner cualquier cosa que nos guste. También podemos poner actividades, materias que nos gustan, personajes famosos que nos agradan, etc. Pero hay una variación. That is likes. ¡Ah, miren! Este likes también significa gustar. It's the same. But we add the S. Right? The S at the end of the like, the word like. Al final de la palabra like añadimos S. ¿Y cuándo lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar para combinarlo con he, she, or it. ¿Ok? Este he, she, it lo vamos a conocer como el grupo de tercera persona. ¿Tercera persona? ¡Yes! Este grupo recuerda muy bien. He, she, it es el que más cambia, más cambios sufre. Y te vas a ir dando cuenta poco a poco por qué te lo digo. ¿Ok? El significado es el mismo, pero recuerda, he, she, it, siempre con likes. No solo like, likes. En vez de he, también puedo poner el nombre de un varón. Puedo decir Arturo, José, Adrián, Gustavo, Carlos, right? He, pero solo un nombre de un varón. She, por otro lado, es para girls. So, I can say Mary, Laura, Adriana, Alexandra, Milka, Madaí, Arlette, Antonieta, right? She. Y por último tenemos el it. Ah, ese it que te decía es para cosas, objetos, animales, lugares. En este caso yo voy a hablar de mi perrito y voy a decir, it likes bones, huesos. It likes bones. Le gustan los huesos a mi perrito. Puedo decir de mi gato, meow, cat. It likes, a ver, it likes meat. Le gusta la carne. Do you note? It is for objects, animals, things. ¿Ok? The meaning is the same. Likes, gustar. Pero, no se olviden que debemos añadir la S cuando antes de ese like vamos a poner he, she, or it. Solo para esos tres. So, entonces vamos a tener una variación en la negación. Esta es la negación. Don't like, no gusta. So, I can say, I don't like flowers. ¿Ahora qué ha aparecido? Mira acá, don't. Este don't va a estar antes de like. No después, no al principio. Antes de like, después del pronombre personal. So, I'm going to say, I don't like flowers. You don't like chocolate?
We don't like fast food. Comida rápida, fast food. They don't like secrets. A ellos no les gustan los secretos. Right? So, we just add don't. Solamente añadimos don't. ¿Ok? Nada más. You don't have to add other word. Just don't. Solamente añadimos don't para formar nuestras oraciones negativas. Then, we have now for he, she, it. Para he, she, it, ya no vamos a utilizar don't. ¿Qué vamos a utilizar? Yes, doesn't. Oh, it's different. Yes, it's different. Es diferente, pero el significado es igual. It's the same, ¿ok? El mismo. No gustar. Ahora, pongan mucha atención. Como en el anterior, don't, vamos a poner doesn't antes de like. Y después del pronombre. Pero mira este like. Oh, yes, a este like se le ha borrado la S. ¿Pero por qué se le ha borrado la S? Muy simple. La S que tenía que estar acá, ahora se ha transformado en ES y está en la negación. Ahí está. No es que lo hemos borrado porque ya no queremos que esté. Lo hemos cambiado y ahora está con el doesn't. Por eso ya no uso don't. Digo doesn't. So, I'm going to say, he doesn't like snakes. Ya no voy a decir, he doesn't like snakes. No, I'm going to say, he doesn't like snakes. He doesn't like chocolate. I'm sorry, she doesn't like chocolate. It doesn't like bones. So, you can note, we are not going to use S more. No vamos a añadir la S más, ¿ok? Solamente doesn't. Y ese doesn't es el único que va a cambiar en la oración negativa. ¿Ok? Ahora, podemos utilizar ese doesn't, ¿ok? Para formar oraciones con he, she, it. Y el don't para formar oraciones con I, you, we, they, and you. Here is a summary, resumen. Affirmative and negative. Por ejemplo, a ver, piensen en alguien. Yo voy a pensar en mi hermana. My sister. My sister, a ver, a mi hermana no le gustan los ratones. So, I'm going to say, she likes mouse o she doesn't like mouse. ¿Qué voy a decir? A ver. Si he dicho que no le gusta, voy a utilizar she doesn't like mouse. No le gusta el ratón. She doesn't like mice. No le gustan los ratones. Right? So, vamos a practicar con esto y averiguar qué les gusta y qué no les gusta a otras personas. Eso es todo, mis queridos niños. Recuerda que like lo puedes utilizar de diferentes formas. Acá hemos visto las oraciones afirmativas y negativas. Y practica en casa para saber qué les gusta y qué no les gusta tanto a mamá, a papá, mother, father, brother, sister, baby, my friends, aunts, my dog, cat. So, practice your English. Bye bye.